Nos encontramos con José María y Ángel. Son los capataces del Cristo del Redentor y de la Estrella. Las únicas procesiones, los únicos pasos en Ávila que salen con costaleros. Explícame un poco cómo lleváis preparando, cuánto tiempo lleváis preparando esto. Bueno, pues nosotros los ensayos los empezamos en enero. Todos los domingos, alrededor de un par de horas, ensayamos, haga bueno o haga malo. Luego hasta el día de hoy. Es duro el camino, pero bueno, luego la satisfacción de la salida y terminarlo, si es posible hoy, que creo que sí, pues nos da ese buen sabor de boca que todos queremos. ¿Cuánta gente formáis parte de las dos cofradías? No sé si sois dos o una sola con dos. La hermandad es una, la hermandad de Jesús Redentor ante Caifás y Nuestra Señora de la Estrella. Lo único bueno, sí, como hemos dicho, son dos pasos, el paso de misterio que lo componen 40 costaleros, va calzado por 40 costaleros, y el paso de palio con Nuestra Señora de la Estrella, que calza 30 costaleros. Bueno, yo ya he visto varias veces, varios años la procesión, y ¿cuál es el momento más duro de la salida, la entrada? Hombre, sin duda hay dos momentos muy duros. Uno es la salida, pero es la que mejor se lleva porque son las ganas que tenemos ya de salir a la calle con nuestros pasos. Y quizás para mí es la entrada, lo más duro, porque vienes fatigado después de 4 horas y media, casi 5, vienes fatigado y son muchos kilos lo que llevan encima, y luego tiene la dificultad añadida de las escaleras. Yo creo que ese es el punto más, donde se sufre más. ¿Cuánto pesan cada uno de los pasos? Eso ya es más complicado de calcularlo. Vamos, no me atrevo a decirte pesos por no decir una barbaridad, pero vamos, cada uno lleva sus kilos, y la verdad que el recorrido, a lo largo del recorrido y según van avanzando las horas, pues los kilos se van echando encima, van pesando, y al final del recorrido la verdad que se resiente bastante. Ya se nota el peso y vienen un poquito castigados. ¿La gente agradece el esfuerzo que ponéis en sacarla en procesión? Sí, yo creo que sí. La gente está concienciada de que son muchos kilos lo que se llevan encima y que la dificultad de esa puerta y esas escaleras, y la gente sí que agradece por lo menos que los pasos salgan de esta manera. O sea, la aceptación que hemos tenido en estos poquitos años que tiene la hermandad ha sido grandísima, y la verdad es que estamos muy agradecidos a la gente que va a vernos cada Martes Santo a las 4:15 de la tarde. ¿Cómo surgió la idea de cambiar un poco la forma de procesionar? Porque hasta que vosotros ponéis en marcha llevar los pasos en costaleros, en Ávila no se había tenido en cuenta. No, hasta ese momento en Ávila lo único que se había hecho era llevar los pasos por debajo, pero en lo que llamamos abraceros, que es cargando sobre los dos hombros. En este caso, bueno, pues la idea surgió de un grupo de amigos que les gustaba un poco este modo de Semana Santa, esta forma de Semana Santa. Y por qué no, el importar un poco esa idea de Andalucía aquí, manteniendo un poco los rasgos castellanos, evidentemente. Y bueno, pues surgió un poco de ahí, un grupo de amigos que se juntó, surgió la idea, lo prepararon, y hoy es una realidad que, si no me equivoco, ya son 7 años los que estamos en la calle. Creo que vais a hacer dos levantadas muy importantes por el sentimiento, ¿no? Sí, una la vamos a hacer por don Jesús Jiménez Bustos, que fue el que acogió a esta hermandad en la iglesia de las Gordillas, que falleció recientemente, y la otra levantada. Sí, bueno, la otra va a ser por un compañero costalero que también falleció el año pasado, después de estar por más de un mes, pues, le dejó un problema que tuvo, que le dejó prácticamente ya en la cama, que es Jesús Borreguero, exactamente. Es que ya con tantos nombres se nos va un poco. Veo que hay alguna mujer, pero las mujeres no salen por debajo del paso, ¿no? ¿O sí? Sí. El paso de misterio tiene una chica debajo. Y el paso de la estrella. El palio tiene otra chica. Ahora mismo tiene otra chica también que sale con nosotros. ¿Cómo es el día después? Porque llevar tantos kilos encima, estar procesionando por las calles de Ávila con la dificultad que tiene el adoquín, no sé si tenéis alguna forma con un fisioterapeuta, con alguna otra recomendación que sigáis. Yo te voy a contestar ahora como costalero que he sido. El día de después es duro porque es la cantidad de agujetas que tienes, el dolor que tienes es bastante fuerte, pero bueno, a base de masajes, bien dices tú, con un fisio, un quiromasajista, se pasan.
¿Llueva o no llueva, vais a salir? Bueno, es una cosa que la tiene que decidir la Junta de Gobierno en este caso, ¿no? Ellos se juntarán y antes de tomar la decisión nos lo comunicarán a nosotros, pero vamos, en principio, si llueve, evidentemente hay que preservar el patrimonio, que es lo principal y es lo primero. Entonces, bueno, vamos a ver un poco lo que pasa, a ver qué deciden ellos, que al fin de cuentas son los que tienen potestad para decir salimos a la calle. Bueno, pues mucha suerte y que la procesión salga como vosotros la lleváis preparando estos meses. Muchas gracias a vosotros.